Gracias por venir. Soy Jorge Torregrosa, soy el director de Fin, que es mi primera película. Y bueno, tengo aquí a un reparto maravilloso que no necesita presentaciones, pero pues mira, cuando lees una novela como Fin, desde la perspectiva de un director al que te han propuesto adaptarla, a mí me pasaron varias cosas. Por un lado, me apetecía mucho el reto porque me parece que la novela tenía una vocación cinematográfica y unas daba grandes oportunidades a un director. Es un regalo poder hacer una película que tiene tantas cosas dentro, que utiliza el género, que tiene grandes secuencias de acción y que habla de lo que le pasa a los personajes, de las cosas que no se dicen, y que me daba la oportunidad de crear 8 grandes personajes y trabajar con actores, que es una de las partes de mi trabajo favoritas. Yo creo que parte del regalo que era la novela era la posibilidad de hacer una cosa que utilizara el género como método de contar otras cosas y hacer énfasis en... Ya lo habría dado. ¿Era el Herte lo que ha salido al principio de la película o la Vera? ¿O me estoy equivocando? No, vale, entonces así horror. Voy a pasar por otra cosa. Me he quedado con una cosa de ¿qué está pasando? ¿Dónde se va esa gente? ¿Qué les ocurre? ¿Por qué desaparecen? Yo me he quedado, ¿habrá una segunda parte? ¿O me puedes explicar un poco? Porque yo no me he leído la novela, ni sé si hay otro libro, no sé dónde van. La segunda parte. ¿Sí? Bueno, todos estaríamos encantados de hacer una segunda parte y reencontrarnos porque hemos sido muy felices haciendo esta película. Parte de lo que a mí me apetecía de hacer este proyecto era la posibilidad de tomar una decisión arriesgada y es hacer un relato en el que los espectadores participen activamente. Una excusa muy atractiva, que sea apocalíptica, cinematográficamente, visualmente. Es una película para disfrutar en una sala de cine, el paisaje es un personaje más, ¿no? Pero no deja de ser una excusa para poner a los personajes contra las cuerdas, ¿no? Es una excusa tan límite como la propia vida, ¿no? O sea, puedes desaparecer dentro de 5 minutos, ya no puedes dejarlo para mañana, no puedes dejar para más tarde ese conflicto que habita en ti, ¿no? Y Jorge Torregrosa y todo el trabajo previo que hemos hecho iba enfocado en esa línea, ¿no? De trabajar sobre todo la relación entre los personajes, ese pasado oscuro que tienen en común y que eso estuviese muy sólido. El detonante ha sido apocalíptico, podría haber sido cualquier otra cosa. Me parece muy sugerente que sea apocalíptico por eso mismo, ¿no? Porque no te deja tiempo para postergar nada, ¿no? Pero no deja de ser una excusa para... Finalmente yo creo que es una película de personajes y es una película que habla de temas tan vitales como la propia existencia. Después de este inciso, quería agradecer eso porque es muy importante para los actores que no te encasillen, porque yo no me pongo etiquetas, no me gusta que me las pongan, entonces para mí ha sido un regalo y una oportunidad que me han dado, ¿no? Evaleira y Yolanda Serrano y Jorge Torregrosa, por supuesto. Y ha sido fantástico porque ha sido un viaje, fue casi cronológico el rodaje y pudimos disfrutar de eso, de que es muy difícil en cine o en televisión hacer algo cronológicamente. Y de esta fue casi cronológico, fue una experiencia estupenda. A mí a nivel actoral he aprendido muchísimo, tengo unos compañeros increíbles y amigos ya para toda la vida, no quiero decir nada, yo a Maribel Verdú ya la amo hasta que me muera. Y a todos, pero con ellas que hemos sido pili mili un poco. Y no sé, ha sido una experiencia que cualquier actor querría vivir. Y yo voy al cine y veo una película como Fin y digo, jolín, cómo me gustaría estar en esa película. Y tengo la suerte de estar, no puedo decir nada más. A ver, es que a Jorge se le ocurrió mucho, fue increíble, porque todo esto que veis, ¿no? los amigos, los compañeros que hace mucho que no se reúnen, o sea, realmente hay un trabajo de un mes en casa de Jorge todas las tardes que terminaba en cenas, con Blanca cantando, en fin, increíbles. Y entonces nos escribía escenas, yo recuerdo dos muy concretas, una con Miquel, otra con Dani, era como le suplicábamos, por favor, ponlo en el rodaje. Y dice, no, si es que esto os las he escrito para que os las estudiéis ahora y veáis de dónde venís, las cosas que os han unido. Entonces, de repente, pues una escena como de amor no está más bonita, ¿verdad? Y luego, de Miquel, que éramos como de verdad los amigos, ¿no? Íntimos, todo lo que él me contaba a mí no se lo contaría a ninguna otra persona, yo con él. Y luego la amistad, que teóricamente también el personaje de Carmen y mí éramos, pues,
amigas también de la infancia. Los demás no querríamos haberlos conocido, como en el caso del pobre Andrés, de su personaje, y las otras dos no eran nuevas para nosotros, pero eso se lo montó todo Jorge. Y en los ensayos, claro, si no hubiéramos hecho una peli de 5 horas, con todas las escenas maravillosas que escribía, porque escribe que te cagas de bien, que lo sepas. Y luego, aquí es algo más campestre, puede salir a veces más guapo, a veces menos guapo. Había un cachondeo de aquí llega el Tomodel. Tomodel ven para aquí, Tomodel ven para allá, Tomodel ponte así. Pero todo desde el cariño que me tienen y supongo que les tengo también. ¿Qué te voy a contar? Ha sido pues un sueño hecho realidad. Todo empezó con el casting. Como una tontería, una pequeña improvisación, que digo, ¿esto es un casting o qué es esto, no? Salí del casting pensando, aquí no me ha cogido ni para atrás. Antonio me llamó y me dijo, pues te ha ido muy bien, me parece que te quieren volver a ver. Y fui a otro casting y a otro casting, y bueno, aquí estoy, en la rueda de prensa. ¿Qué diferencia has notado? Como modelo, haces versiones tuyas, creo, y como actor, pues interpretas a otro personaje. De acoplada, ¿quieres decir? No, hombre, pero no es que sea la acoplada, bueno, ella va como acompañante de Félix. Pero bueno, identificada con el personaje, a ver, yo es que soy de la opinión de que todos los personajes, aunque algunos sean más parecidos que otros a ti, todos al fin y al cabo parten de ti. Y no sé, yo lo que puedo decir es que de lo que me quedo de Eva y de lo que he aprendido de Eva es de esa cosa como muy superviviente. Y con esta filosofía de lo que tenemos es el ahora y no intentar estar ni en el futuro ni en el pasado, porque no sabes qué va a haber y tampoco sabes de todo qué es lo que fue, porque como se dice en un momento de la película, cada uno lo recuerda de una manera y qué es realmente, qué somos realmente con ella. Es como filosofía, ¿sabes? De poner místico, pero no sé, yo creo que es bonito este planteamiento. Ambiente, muchísima, estábamos todo el día de risas, encantados, súper amigos, nos íbamos a pasear, comíamos juntos, todos juntos, y ahora yo, acción, tenía que rodar y tenía que hacer como que no los conocía de nada, estaba súper incómoda al lado de ellos, y entonces costaba un montón el meterse en situación, porque después corten, y claro, es difícil, pero bueno, ahí tengo la pinta de amargada que tengo que tener.